Terrific. Mis pastelitos, ¿eh? Creímos que aún estabas dormido. ¿Cómo voy a dormir con dos ladrones de pastelitos merodeando? ¿Podemos ver historias de dragones? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias. ¿Cuál es el control de la televisión? Abriste la puerta de la cochera. Ya lo sé, lo estaba probando. ¡Guácala! ¡Tragaste un gusano apestoso! No, yo no fui. ¿Qué sucedió con aquellos días en que girabas un botón y podías ver la televisión? Los Odoyle tienen un control remoto universal. Con un clic controlas todo. Le facilita la vida a los viejos, como tú. Pues qué bien por los Odoyle. ¿Y la casita del árbol? No lo sé. ¿Por qué? Pregúntale. ¿Preguntarme qué? ¿Crees que algún día me terminarás de armar la casita del árbol? Sí, papá. La dejaste hace 2 meses y no la has terminado. Lo sé. Quiero hacerlo. Es que ahora tengo mucho trabajo en la oficina, pero en cuanto pueda lo haré, lo prometo. Paciencia. Sí, es buena idea. ¡Vamos! Oigan, Sundance se está jugando a las luchas. Ay, no. Lo que hace con el pato es algo de lo que... No deben saber al menos en 10 o 30 años. 10 para ti, 30 para ti. Oye, Michael. ¿Sí? ¿Irás a la competencia? ¿Competencia? ¿Y tengo que ir? Sí. Bromeaba, claro. Ahí estaré. Te amo, Michael. Para toda la vida, amor. Señor Newman. Kevin O'Doyle, siempre es un placer. ¿Qué clase de estéreo trae en esa porquería de chatarra? ¿Sabes? No tengo la menor idea, Kevin. Sí, pues mi padre tiene un estéreo Bose. ¿Que tu padre es el negro José? ¡Qué pena! ¡No! ¡Dije un...! ¡No fue eso lo que dije! ¡Su padre es el negro José! ¡Avancen! ¡Paguen con cambio y circulen! Hola. Buenos días, señor Newman. Buenos días. Hola. Buenos días, señor Newman. Hola. Ay, Alice, estuve en el tránsito hora y media. ¿A qué hora empieza? La junta ya empezó. ¿Qué? ¿Puedo ir al baño, por favor? ¡Ve al baño! Ya sabes que no tienes que preguntarme. Bueno, lo interesante, Príncipe Habibu, es que el reglamento de construcción de Manhattan nos... Michael. Lo siento, señor. El imbécil de un Lamborghini rojo ocupó mi lugar y... Príncipe Habibu, tiene Lamborghini rojos. Dije Lamborghini porque yo vi un Ferrari azul. ¿Es socios de su compañía? De hecho, Michael es un colaborador y es uno de mis mejores arquitectos. Gracias. ¿Le explicarías a su majestad el concepto de la maqueta? Será un placer. Príncipe Abubi. Habibu. Príncipe Habibu. Habibu, ¿no dije eso? El señor Eimer me explicó la clase de hombre que es. Un visionario que promueve la originalidad. Y yo me dije, hay que romper el molde y redefinir la elegancia. Así que le presento su restaurante. ¿Y dónde es? ¿Dónde está Bar? Bar está... Aquí está el bar. Ahora, la fuente. Bar más grandes. Si quiere, podría recortar el atrio un poco. No, atrio.
acabar más grandes para Príncipe Habibu. Sí, más grande. ¿Aquí, Sanear? Sí, ya. Y desagües para concursos de camisetas mojadas. Está hablando, ¿será? Bueno, si no se inundará el piso, Michael. Entonces el atrio estorba, lo quitamos y... su desagüe. Cielos. ¡Me encantas! ¡Eso sí, me gustas! Entonces, ¿espera que diseñe un antro de pechugonas? ¿Cómo se atreves a comparar el restaurante del Príncipe Habibu con un antro de pechugas? La idea no tiene que ver con pechugas. No, no. ¡Que la nevó! Espere, no se ofenda, príncipe de bajada y de subida. Oba, boba. ¡Habibu! ¡Habibu! Subida y bajada es albur. Príncipe Habibu no es albur. Príncipe Habibu. Nosotros, yo, me encargaré de todo. ¿Oficina de John Aimer? Espero que haber diseñado el atrio no te quitara mucho tiempo, Michael. Ah, ya habrá otros junios en mi vida, señor. ¿Ves ese estacionamiento en la 56? Sí. Watsuhita quiere tirarlo y edificar un hotel de lujo. ¿Lo hará la compañía? Aún no. Necesito a alguien que presente un diseño atractivo. ¿Te interesa? Claro que sí. Saldré el fin de semana con los niños y cuando regrese lo empezaré. Bien. Que disfrutes el 4 de julio. Se lo pediré a alguien más. No, no, no. Por supuesto que no. ¿No puede esperar 3 días? Michael, ellos son japoneses. No esperan ni que el pescado se cueza. Tendré que hablar con mi esposa. Bien. ¿Te veré a la hora feliz con el príncipe Habadabi? Mi hijo tiene una competencia de natación y debo ir a... Ah, ¿verdad? Ahí estaré. ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! ¡Eres un campeón! ¡No es mi padre! ¿Ah? ¿Tu mamá no te lo dijo? ¿Qué? Estaba bromeando. ¡Es cierto que es mi papá! ¡Muy bien, hijo! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Bien! ¡Muy bien, tesoro! ¡Nada es como un delfín! ¡Estuviste increíble! Acabas de llegar, me di cuenta. ¿Cómo que acabo de llegar? ¿Por qué dices eso? ¡Claro que te vi! ¡Saltaste de allá y nadaste hasta aquí! ¡Así que abrazada era! ¡La abrazada del cállate! Hey, llegó justo a tiempo para el final. No, tampoco vi el final. Estaba con Pingu y no sé por qué. ¿Sí? ¿Qué te perdiste? ¿Eh? ¿Se estaba ahogando? ¿Debí dejar que se ahogara? Nadie se ahoga en mi piscina. Hola, Bill Herlihy, entrenador de Ben. ¿Es su papá? Michael Tanga. Michael Newman, lo siento. Bien, Ben. Oye, sí que has progresado, ¿eh? Y no lo olvides. Derecho afuera, cabeza a la izquierda. Izquierdo afuera. Cabeza a la derecha. Lo olvidé al final. No te angusties. Domina eso y los demás pensarán que el que nada es un delfín. ¿En serio? Sí. Oh. ¿Hola? ¿Señor Aimer? Despacio, no son carreras. Es el segundo en 5 minutos. Come cada vez más, igual que una máquina. ¿Tiene hambre todavía? Claro que no, hace todo lo que Michael hace. Está volviéndome loca. Y lo que Michael ha estado haciendo no es nada sano para él. Le va a dar un infarto. Como el diseño básico que acordamos. Tarados, qué susto me dieron. Papá, ¿cuántos años te quedan de vida? 1 minuto. ¿Un minuto? Papi, No, mi amor, no me voy a morir. Viviré. ¿Crees que 200 años nos basten a ti y a mí? ¿Lo prometes? Lo prometo, lo juro. Un beso. ¡Cretino maldito! ¡Oigan! ¡Hay familias aquí! ¡No saben respetar, montón de idiotas! ¡Vete a ver televisión, viejo! ¡Sí, vete! ¡No enciendan otro maldito cohete! Benjamin, dime qué es esto. Una moneda. Una moneda. Yeah. La abuela no me deja comer helado por mi diabetes. Cierto. Pero no me dice nada por esta sabrosa moneda. Muy bien. Muy bien. Ahora, rápido, por favor, cuenten hasta 3, porque sabe horrible. Uno, dos, tres.
hiciste? Primero come como su padre y ahora habla como él. Ven. No vuelvas a decir eso. Perdón, abuela. ¿Cómo hiciste eso, abuelo? Un buen mago jamás revela sus secretos. Tu padre ha querido saber cómo hacer este truco desde que tenía tu edad. ¿No es así, hijo? Michael, ¿con quién estás hablando? Cielos, hablo con mi jefe, mano. Grite, ¿sí? Que no tiene vida propia. Tu familia está aquí. Ven, cuelga, ven. Mi madre envía saludos. Oh, es un hombre tan importante, ¿no? Que habla por teléfono. Muy importante. Es todo. Que duerma bien. Gracias, señor Eimer. Claro. Adiós. ¿Ya? ¿Terminaste con tus negocios? Lo siento. ¡Te vas, abuelo! ¡Cabrón! ¡Sí, mejor corran! ¡Le partí la cara a sus padres en preparatoria y ahora ustedes! ¡Odio a ese señor! Buenas noches, vaqueros. ¡Arriba las manos, Pocahontas! No, vete a dormir. Pocahontas ya se fue. Corre. ¿Estás enfermo? No tengo tiempo para enfermarme. Tengo que ver este documental de arquitectura asiática. Hay que dormir de vez en cuando, cariño. Mm. Además, los niños se reirán de ti si te desmayas armando la tienda de campaña. Sí, olvidé decírtelo. Tenemos que posponer el campamento. Eimer me asignó un proyecto para el martes y si no termino el diseño, me lo quitará. Pero han esperado el campamento contigo todo el año. ¿Crees que no lo sé? Cada decisión que tomo, cada cosa que hago, decepciono a alguna persona. Entonces, ¿por qué no dejas de decepcionar a los que no debes? Donna, no me voy de parranda, no bebo, ni ando con chicas. Trabajo como un burro para que mi familia viva mejor de lo que yo viví cuando era niño. Y solo cuidando mi maldito trabajo conseguiré eso. Así que relájate, cariño. ¿Por qué me pasa esto? ¿No me puedes ayudar tan siquiera una vez? ¡Diablos! Los Odol tienen un mugroso control universal, pues nosotros también tendremos uno. ¡Ya estoy harto! ¿Quieres que te abra la cochera? Camas, baños y más allá. Amigo, ¿tienen controles remotos universales? ¿Para cortina o tapete de baño? ¿Para televisión? No lo creo. ¿Tal vez para cobertor? ¿Control remoto para cobertores? Mire, lo siento, no trabajo aquí. Espero a unos amigos. ¿Estás bromeando? De hecho, sí. No tengo amigos. ¿Quieres ser mi amigo? ¡Me asustó! Cama, cama, baño, baño, cama. Estoy cansado de mi vida. ¿Más allá? Siento haberme colado a su bodega, señor. ¿Tienen controles remotos universales aquí? Apesta a rancio, a patatas fritas. Sí, probablemente yo. La comida rápida acorta la vida. Sí, es lo que dicen, pero por cómo me ha ido últimamente, no sería tan malo. Está buscando un control remoto universal. Sí, un solo aparato que lo haga todo por mí, para que mi vida sea sencilla, se agilice y no sea tan complicada. Sabe, no debo hacer esto, pero usted parece un buen sujeto.
Ah, al fin alguien lo nota, gracias. Le mostraré un control remoto recién llegado que debe ser el aparato más avanzado en tecnología que tenemos. Grandioso. Sin duda, tecnología de punta en un control remoto universal que ni al mercado ha salido. Entonces mi control será muy superior en tecnología al de los O'Doyle. No conozco a los O'Doyle, pero... la envidia los corroera. Sí. Acompáñeme a la bodega. Sí. Oiga, qué gentil es usted. ¿Cuál es su nombre? Dime Morty. Morty, soy Michael Newman. ¿Michael Newman? Tu vida está a punto de cambiar. Eso es todo. El lugar se ve mucho más grande desde afuera. ¿Sí? No te creas. Por aquí debe estar. ¡Oh, aquí es! Creo que puedo verlo ahí arriba. Escurridizo. Wow. ¿Y el empaque? ¿No trae instrucciones? No son necesarias. Solo apunta, haz clic y... más adelante se programará solo. ¿Pero cuánto cuesta esto? Ya que no diría que soy millonario. Tiene suerte porque todavía no está en el inventario, así que creo que tendré que obsequiártelo. No. ¿Cuál es el truco en esto, amigo? ¿Esperas que me quite la camisa o algo así? Porque no bateo en ese equipo. Oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué haces esto? Los buenos necesitan un poco de ayuda de vez en cuando. ¿Sí? Llévatelo. Gózalo. Gracias. Hay algo que debes saber. Ajá. En este artículo no hay devoluciones. ¿Por qué querría devolver algo que no me costó? No lo necesitas. No quieres, viejo, pero de chocolate sí, solo uno. Para el hambre. A ver cómo funcionas. Bienvenido. Vaya, mírenme. Pude encender mi televisión. Soy un verdadero genio. Ya se lo dije a los niños. ¿Ah, sí? Comprendieron que no puedes llevarlos a acampar el fin de semana. Qué lindos. Les dije que invitaran amigos a quedarse. Qué buena idea. Gracias, gracias. Y gracias por haberlo entendido tú también. Quiero hacerte una pregunta. Sí. Después de tanto trabajar, tras convertirte en jefe de la compañía, uh-huh. ¿Crees que tendrás más tiempo para nosotros o las cosas serán incluso peores que ahora? Espera. Wow. Cuando llegue a eso y sea jefe, un millonario importante... lo primero que haré será contratar a un montón de idiotas como yo que hagan mi trabajo. Para que tú, los niños y yo hagamos lo que nos venga en gana. Tienes que darme tiempo. No me mires así. Solo quiero un poco de apoyo. ¿Sí? Te amo. Vete ya a dormir. Solo piénsalo, Michael. Ah, por supuesto. Y deja la comida chatarra. Llegarás a los 200 kilos. Ajá. Oye, basta de ladridos. Todos están dormidos. ¿Otra vez afuera? Mejor ve con el pato a jugar luchas, ¿eh? ¡Que no puedes esperar 5 minutos y bajarle al maldito volumen! ¡Ah!
volumen. Creo que combinar muchos carbohidratos y jarabe para la tos te hace alucinar. Oye, ¿no que te urgía hacer popó? ¡Date prisa! ¡Es para hoy! Bueno, tienes razón. Al principio, una cirugía plástica es incómoda. Pero 6 meses más tarde, verás que mi rostro y mi cuerpo estarán llevándome a donde quiero llegar. ¡Ay, mi madre! La típica opinión, no, esa operación es de alto riesgo. Si Samantha quisiera rebajarse los pómulos, yo también me asustaría. Lo sé, pero siento que son tan eslavos. Tú deberías hacerte algo. Y tal vez Michael querría salir más contigo. Yeah. Buen día, Michael. Luces muy acabado hoy. Buen día, Janine. Tú luces muy eslava. Estás celoso. Porque Donna y yo iremos al gimnasio y todos ahí querrán seducirnos. Oh, Michael sabe que es el único. Toda la vida, amor. Oye, lamento lo de anoche. Ay, sí, qué amas. Envidia. Yo quiero un esposo así. Un esposo al que pueda besar y amar y servirle el jugo. Ya engañaste a 3 esposos diferentes con sus hermanos. Creo que ya le ha servido jugo a todo el mundo. ¿De amor? Sabes ya demasiado de mí. Nunca debí ir a ese programa de entrevistas. Hasta ahí te creyeron loca y han visto mucho. Estaba desesperada por un poco de compañía. Todos mis esposos, todos me abandonaron emocionalmente. Iban a trabajar y te acostaste con sus hermanos desempleados. Eres una sucia. ¡Michael! ¡Ah! Calma, querida. No, hagas caso. Tengo problemas de autoestima desde que era niño. Tenía mi conejo Pimienta. Y Pimienta también me abandonó. Oh, ¡hasta el conejo! No. Silencio. ¿Qué tanto me ves? ¿Por qué me ves? Soy un lindo conejito. Video, idioma, doble imagen. Y Matsui botea. ¿Con qué fuerza, señores? Ha salido del campo y se va a las butacas del jardín derecho. 2 carreras impulsadas. Perdón, ¿qué dijiste? Tiene muchos problemas. ¿Por qué fuiste tan malo? No lo sé. No sé. Ya me voy. Sí, es un perro robot. Y ladra en 6 idiomas diferentes. ¡Me encantó! Sí, es mejor que su estúpido perro humano. Papá, ¿viste el perro robot de Kevin? Sí, qué bonito. ¿Bonito? Esta cosa vale más que su auto. Ya vale menos. ¡Robo perro! Oye, estoy en cámara escondida. ¿Y tú eres el anfitrión, Morty? ¿Dónde están las cámaras? Se pusieron de acuerdo, ¿eh? Sundance también lo hizo bien. ¡Wow! ¡Bien, Norteamérica! ¡Soy un idiota! ¡Pueden reírse! ¡Donna, esta me la pagarás! ¡Adelántale! Nadie se ríe de ti, Michael.
Querías un control remoto universal. Eso significa que controla el universo. Sí, pero ¿qué controla mis ganas de bailar? ¡Quiero bailar al ritmo de la música! ¡Woo! ¡Queremos bailar! ¡Sí! A Morty le gusta también. Michael, presiona menú. ¿En el aparato? No, el menú de la cafetería. Sí, el del aparato. ¿Eh? Menú principal. ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo aquí? Otra así vez es el jarabe de la tos. ¿Creen que funcione? ¿Qué es esto? El menú de tu vida. ¿Mi vida tiene comentarios? Y tiene muchos. Dale clic. ¿Clic? Es el martes pasado. Byron aguardaba ansioso que le trajeran la comida que pidió. ¿Ese es James Earl Jones? Sí, James Earl también hace narraciones y doblaje. Pero su impaciencia se convirtió en decepción. ¡Qué hambre! Cuando Alice le trajo una hamburguesa con queso en lugar de la que había pedido. ¿Es mi hamburguesa? Alice, la pedí sin queso. Siempre hace lo mismo. Michael consideró exigir a Alice que le quitara el queso, pero decidió no hacerlo, temiendo que Alice escupiera en ella o que profanara la hamburguesa de alguna forma terrible. Una sabia decisión, porque era exactamente lo que Alice pensaba hacer. ¿Es una broma? Arpía. Vaya que sí. ¿Qué otra cosa hay? ¿Cómo se hizo? Dale clic. ¡Ay, qué psicodélico! ¿Dónde estoy? Oye, ¿es una película porno? ¿Son mis padres? Es como te hicieron. Como conejitos, Michael. ¡Otro canal! ¿Qué tengo que hacer? ¡No veo nada! ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, el suelo está resbaloso. Me gusta la sensación. Ahí. Mira, presionaste el botón de adelantar. Es un tiempo después de tu concepción. Eso es. Muy bien, señora Newman. ¡No! ¡No! ¡Mi madre me está pariendo! ¡Otra vez! ¡Me puse! ¡Es una niña! Niña, gracias, mi amor. ¡Teodoro! Un momento, ¿qué? Perdón, pero tal vez sea niño. ¿Cómo que tal vez? ¿Qué es? Tal vez tenga pene. Tal vez tenga pene. ¡Es un pene! ¡Es mi pene! ¿Qué dice? Acércalo, quiero verlo, ¿eh? ¿Lo ves? ¡Qué chiquito pizarrín! ¡Sí! ¡Es un varón! ¡Tenemos un varón! Tu madre debe tener una vista súper poderosa porque yo no se lo encuentro. ¡Qué risa! A otro lado. Así que según me explicas, puedo reexperimentar la parte de mi vida que quiera. Es sorprendente. ¿Qué pasó? ¡Ah, no! ¿Ahora qué hice? ¡Hola! ¿Cómo hago para que te muevas? ¡Te engañé! Como si no estuviera asustado ya. Es simple. Elige tiempo y lugar. Dale, retrocede y ahí estás. Tiempo y lugar. Tiempo y lugar. No puede ser. El lago Winnipesaki. ¡Y ese soy yo, el 44! ¡Corre, pequeño yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! Gracias. ¡Sí! Michael, la cena ya está lista. Invita a tus amigos si quieres. Oigan, ¿alguien quiere ir a cenar en mi tienda de campaña? ¿O podríamos cenar en mi remolque viendo la tele? ¡Qué humillante! Mamá, ¿por qué no acampamos en un remolque como las otras familias? ¡Ay, por favor! ¡Eso no es acampar! En esas latas no tienes contacto con la naturaleza. Y es más divertido calentarnos unos a otros en la noche. ¡Y qué calientitos! ¡Ni se te ocurra! ¡Pero tengo hambre! Yo también, Michael. Muero de hambre.
Tengo tanta hambre que comería esto. Ah, aquí es donde comenzó ese truco. ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? Ay, es una moneda falsa que compras en tiendas de magia. Ya lo sabía y nunca se lo dije. ¡Qué tierno! Ya tengo que volver a trabajar. Dale play. Oh. Es un aparato muy poderoso. Úsalo con cuidado. Claro. ¿Quién eres? Eso ya lo sabes. ¿Morty? Si tuvieras preguntas, llámame. No, Linda. Creo que Stacy es la que tiene los pies más bonitos. Ah. ¿Quería verme? Michael, voy a ir a los Hampton en un momento y cuento contigo. Tu proyecto del hotel es el pez gordo. Si te lo aprueban, te diré... Socio, ¿cómo estás? ¿En serio? Gracias. Piérdelo y te haré mensajero, proyectista de atrios. Señor Eimer, habló de mí. Se entró a rehabilitación de nuevo. No podré acompañarlo. ¿Voy a estar solo el 4 de julio? Señor Eimer, si quiere compañía el fin de semana, la amiga de mi esposa, Janine... ¡Wow! ¿En serio? ¿Qué tal es? Le diré que... lo devorará, señor. Disculpe, siento interrumpir, pero esto es importante. ¿Qué es? ¿Puedo ir al baño? ¡Que no me preguntes! Sí, gracias. Oye, ¿por qué eres tan malo? No es cierto. Hola, papá. Hola, hijo. ¿Practicando? Sí, pero en el suelo, porque Ben no atrapa ninguna. ¡Diablos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Doyle, eres todo un Valenzuela, ¿eh? Te quiero, hijo. Y yo a ti, papá. ¡Mami! Lo sé, pero yo creo que debieron haberla sacado. ¿Viste ese bolso tan hermoso? Me encantó. Espera un segundo, Trudy. Voy a saludar a tu hijo. Hoy tus padres vendrán a cenar. ¿En serio? ¡Qué buena idea! Pensé que les gustaría venir con los amigos de los niños. Sí, los veré al rato. Sí, es un hecho. Hasta luego. ¿Qué daño te hace cenar con tu familia, Michael? Ninguno, pero tengo que hacer una maqueta esta noche. ¡Ah! ¡Yo soy el líder! ¡Ah! ¡Hola! No resistiré esto toda la noche. Y no tendré que hacerlo. Adelantar. ¡Genial! ¡Me puedo saltar capítulos! ¡Ay, qué linda familia! Listo, que la cena termine. Siguiente. ¡Siguiente! Todos acabaron menos tú, Ben. Date prisa. ¡Qué enfermo estás! ¡Ay, el truco de la moneda! Tengo ganas de no verlo. Al fin solo en mi sótano. ¿Hago mi proyecto y de una vez me haré socio? Creo que sí. ¿A trabajar? Michael. ¿Sí? No queremos interrumpir. Ya nos vamos. Gracias por todo. ¿La pasaron bien? ¿Se divirtieron? Fue una excelente noche. Adiós, hijo. Te queremos. Mi pizarrín ya es mayor como yo. Solo quería decírselos. No podía ser más pequeño. Ajá, sí. Era una cositita. Sí, si quieren vengan y se los presento. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Gran cena, querida. ¿Ves?
No era tan malo. ¿Bromeas? ¿Me divertí? Me da gusto. ¿Puedes cuidar los 10 minutos mientras levanto los platos? Hazlo tú. Tengo demasiadas cosas que hacer. Ah, tienes demasiado que hacer. Yo platos sucios, historias, juegos y además... Tengo que coser la cabeza del pato de Sundance y devolverle su virginidad. Bien hecho, campeón. Ojalá yo tuviera tiempo para hacer todo eso. Ay, por favor, Michael. Eres un hombre, decides tus prioridades. Te pedí 10 minutos. No te pedí todo el día. No es para tanto. ¿Qué trabajo te cuesta? Estoy cansada de discutir esto. ¿Crees que yo...? Me ahorré todo el pleito. Sí. Amor. ¿Sí? No puedo dormir. ¿Y eso? No me gusta que peleemos tanto. Lo sé. No te preocupes, ¿eh? Soy un grosero. Sí lo eres. Te amo. Qué bien hueles. Gracias. Oye, Michael, basta, nos verán los niños. No nos oirán. ¡Vamos! Ya sé, no hagas ruido y trata de convencerme. Ay, tengo que trabajar. No podemos solo hacerlo. No, solo así no, querido. Por favor. Amor, ya no tengo técnicas nuevas. Son las mismas de siempre. Recuerda la última vez y úsala. Me gusta que me seduzcas, Michael. Ay, de acuerdo. Tú puedes ser Sundance y yo el pato. ¿Sí? ¿Que darme masaje? Sí, me fascina dar masajes. Masaje a la orden. Eso me gusta. Sí, así. ¿Qué, ya? Pues tú ya. No quería que todo fuera tan rápido. Sí, tampoco yo. Sí, luego te lo compensaré. Gracias. ¿Sigue en pie lo de mañana? ¿De qué estás hablando? Lo que dijiste. Comeremos y compraremos el regalo de tu padre. ¿El regalo? Pues sí, claro, si lo dije, lo haremos. Bien. ¿Quieres otro masaje, querida? Vete. Claro, sí, me voy a trabajar. Más allá. Hola, Morty. Soy Michael Newman. ¿Podemos hablar un minuto? Un segundo, alguien llama a la puerta. Hola, Michael. Shh. ¿En dónde estabas? No quieres saberlo. ¿Tú quieres caminar? Claro. Es simple. Ajá. Debiste estar en piloto automático. ¿Piloto automático? Eso pasa cuando adelantas cosas. ¿Ah, sí? Sí, te mostraré. Ten. Sí. Ese eres tú, en piloto automático. Estás ahí, pero realmente no. El control libera tu mente, pero tu cuerpo está presente en los momentos aburridos. ¿Comemos mañana y compramos el regalo de tu papá? No. Entonces sí me lo dijo. Tengo conversaciones en piloto automático. No eres el alma de la fiesta, pero sí. Todos estamos en automático a veces. La gran diferencia es que tú tienes el maravilloso control para decidir cuándo. Sí, esto es estupendo. Por cierto, tu esposa es despampanante. Lo es, ¿verdad? El rostro perfecto. Y qué supercuerpazo. ¿Estás bien? Sorprendente. ¿Qué? Que se enamoró de un feo como tú. ¿Un feo como yo? Yo no diría eso, amigo. El hombre de ahí sin duda es bien parecido. Era un galanazo, ¿quieres ver? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Entonces te enseñaré algunas de las bellezas con las que tuve que ver mucho antes de Donna. Chris. ¿Es hombre o mujer? Es mujer. Tamara. ¿Qué es eso? ¿Animal Planet? Páralo. Sí.
A veces es mejor conservar ciertos recuerdos intactos. Eso veo, Morty. Adiós y gracias. Buenas noches. No puedo enfermarme, me saltaré el malestar. Michael, amor, despierta o se te hará tarde. ¿Qué? ¿Ya es lunes? ¡Qué increíble! ¡No más flemas! ¿Me salté el resfriado? Gracias a ti, monada. ¡Te amo! ¡No más antigripales! No me digas que no trabajé estos días. Parece que sí. Cariño, no hay agua caliente. ¿Qué? Necesito una ducha. Pues entonces dúchate para que te mueras de frío. No lo creo. ¡Sí! ¡Mírenme! Ya duchado. Y vestido, y todo sexy. Eso es todo. Papi, ¿fumaste de esa cosa? Ve tus caricaturas y pásala bien con tu mami hoy, ¿sí? ¿Comiendo pastelitos como tu padre? Ese es mi hijo. Papá. ¿Sí, señor? ¿También trabajarás hasta tarde hoy? Por desgracia, sí. ¿No podemos ayudarte? Pronto me harán socio y voy a necesitar muchos diseños nuevos, así que si tienen alguna buena idea, dibújenmela. Sí, sí, papá. Así se habla. Traeré el papel. Yo los crayones. ¡Dejen de charlar y reparen el drenaje! Everyone's watching to see what you do. Everyone's looking at you. Todo un cantante, sí. Sí. Tránsito, tránsito. No más tránsito. ¡Ey! ¡Un segundo! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Ay, mamá! ¡Sí! ¡A eso le llamo velocidad, primor! Luces un poco pálido, amigo. Lo remediaré. ¡Oh! ¿Qué tienes ahora? ¡Estás amarillo! ¡Tengo ictericia! ¡Oh, capitán! Que Hulk no se enoje. No les gustará enojado. ¡Oh! ¡Ese es Barney! ¡Te amo a ti y tú a mí! ¡Qué grandes boobies vi por ahí! Ahora, quiero que crean que estoy muy bronceado. Eso es. Eso es. Ahí está Julio Iglesias. ¡Papá! ¡Qué bien se ve, señor Newman! De veras, Judy, muchas gracias. ¿Terminaste? Si terminé, me parece que sí. ¿Qué tenemos aquí? Aquí está. Me impresionas, Michael. Sí, el río y el vestíbulo. Creo que está bastante bien, ¿no? ¿Y tuviste tiempo para broncearte? Es que así soy yo, señor. Puedes con todo. Muy bien, ya que estamos todos, hoy es la plática de acoso sexual. Ahora, cualquiera puede ser víctima de acoso sexual. Los obreros, ejecutivos, una mujer, un hombre, la golfa de la oficina. No. No voy a mencionar nombres. ¿Stacy? Para empezar, el acoso sexual se presenta de muchas formas. Verán, lo que es gracioso para unos puede ser ofensivo para otros. Les daré un ejemplo de la vida real, porque seguramente yo lo he hecho. Como el día en que dije, ¿quieren promoción? Quiero ver acción. Técnicamente sería un acoso sexual. Según yo, uno muy simpático. Normal. Ahora, también existe
El acoso de tipo homosexual. Este sería el caso donde un hombre le dice a otro algo atrevido. ¡Ay, será genial! Si eso sucede... En sus mismos dormitorios o en algún baño público, a mí no me importa. ¡Oigan esto! ¿Problema, Miguel? ¡No, proceda! ¡Você é realmente un profesor fabuloso! Oh, ¿agora qué estoy haciendo? ¿Y pues qué? ¡Ay, nada! Yo... Proceda. No sé para los norteamericanos, pero para mí no cabe duda. Ichiro es insuperable. Ah, sí, es increíble, pero tienen que admitir que también está Matsui. Oh, Matsui. Si tanto les gustan Ichiro y Matsui, pues ordenen ambos. Yo como todo. Concédanos un momento. Por supuesto, señor Kochuki. Aquí esperamos. Ichiro y Matsui son beisbolistas. Usted acaba de insultar a sus héroes nacionales. Ahora vuelvo. Voy a cortarme las venas. Aquí espero. Sí. Idioma. Español. Son tan tontos y aburridos que quisiera sacar mi espada y dejarme eunuco. ¿Y su diseño de hotel? Quisiera romperlo. Ese tonto debió ver el documental de arquitectura asiática. ¿Quién necesita un río en el vestíbulo? Más cuartos aumentarán las ganancias. Apresúrense a comer para ir a echarnos unos tequilas en el mayor logro norteamericano. ¡Un bar de pechugonas! ¡Un bar de pechugonas! Bien, Michael. Sálvanos. Sí, cómo no. Antes de ordenar, veía esta propuesta y creo que tras haberlos conocido mejor, sé que esto no es lo que están buscando. De hecho, hay que destruirla y empezar de cero. El río en el vestíbulo es una idea tonta. Hay que volver a lo simple, olvidar detalles y maximizar ganancias, porque ese es el objetivo, ¿no? Maximizarlas. Y háganme un favor, denos su cuenta y su confianza. Salgamos de este lugar y vamos a un bar de pechugonas a echarnos unos tequilas hasta que nos perdamos el asco. ¡Tequila, sí! Ahora sí nos entendemos. Sí, 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 sí. ¡El rey llegó! ¡Hola a todos! ¿Cómo pueden estar dormidos sabiendo que les traje regalos? ¿De verdad? ¡Lo trajiste! ¿Qué traje? Si se levantaran y dejaran de roncar, lo averiguarían. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Querida, tú también abre los ojos y baja. Vengan por ellas. ¡Qué increíble! ¡Sí! ¡Créelo! ¡Debió costarte $1,000,000! Esas son minucias. Ustedes merecen lo mejor y eso voy a darles de ahora en adelante. ¿Qué es esto? Miren quién llegó. ¿Quieren salir a probarlas? ¡Sí! ¡Pues vayan afuera! ¡Despierten a los O'Doyle para que las vean! No creas que olvidé a mi hermosa esposa. Oh, ¿eh? No es una bici ni un sombrero vaquero, pero te gustará, espero. Oh, ¿sí? Michael, es precioso. Sí, te oí hablar con mi madre. Me encanta. Lo luces, amor mío. Gracias. Yo me compré un puro para celebrar, lo merezco. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? Tenemos salud, tenemos una linda familia. Eimer me hizo socio. ¡Oh, por Dios, no es cierto! Lo sabía, sabía que enloquecería. Lo conseguí, te amo. Yo le conseguí la cuenta de Watsuhita. Eso es increíble. Sabía que hoy sería un gran día. Oí nuestra canción en la radio esta mañana. ¿Nuestra canción? Querido, la canción de nuestro primer beso. Michael, estás bromeando, ¿no? Yo sé cuál es la canción, pero claro que sé cuál es. Nuestra canción es... ¿Cuál rayos era? ¡Ah! Ya me acordé de este bar. Y... ¡mira eso! El primo tonto de Wolverine. Pero tú...
Wow, ese no te merece, ¿o sí? ¿El primer beso? Ah, sí, las notas. Calma, amigo. Oh, ¿seguirás amándome en la mañana? ¿Qué hace? ¿Qué va a pasar? ¿Le tienes respuesta? Oye, hazlo. Sella el trato, amigo. Sí. Toda la vida, amor. Lo único que piensa es que no besará esa barba. Para nada, debe picar muchísimo. Un momento. Sí, no, man. ¡Qué grande eres! Sí. You know I'm such a fool for you. ¿Dona? ¡Dona, no me hagas eso! ¡Ay, me estoy excitando tanto! Ay, no, pero yo no. Sácame de aquí. Quédate de los cranberries. Eso oímos en nuestro primer beso y, por Dios, qué hermosa estabas vestida de rosa con ese suéter. ¿Recuerdas lo que traía? Claro, hasta cómo vestía a Janine tan horrendo que me asustó. Te amo. Y yo a ti, querido. Sí. I'm gonna live till I die. I'm gonna Hola, laugh señor Newman. Instead of cry. Te espera, Michael. ¡Hey! Llegó mi nueva estrella. Felicidades. Siéntate, campeón. Sí, señor. Estoy algo cansado. Es que la familia se desveló anoche celebrando. Anoche te volaste la barda con esa gran idea. ¿Usted no se queda atrás? Ahora solamente tienes que preparar los planos y si Huachujita aporta la mayoría de los fondos, tendré un nuevo socio. Creí que ya me había hecho socio. Tranquilo, vaquero. Dije, consigue la cuenta Huachujita y te promoveré. Jamás dije enseguida. Pero ya se lo dije a mi esposa, señor. Gasté dinero que no tengo. Hacer esos planos va a llevarme meses. Empieza entonces. ¡Cielos, qué horrible jaqueca! Siento que me pasó un tren por encima. No, no vi nada. Ay. Ah, olvidé decirte. El fin de semana salí con tu amiga Janine. Espero que se esté acostando con su hermano en este instante, Fato insoportable. No, 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 no. Aún hay más. Sí. Entre más pronto empieces, más pronto te convertirás en mi socio. La boca me sabe excremento. ¿Ah, sí? ¡Stacy! ¿Acaso pusiste excremento en mi ensalada? Oh. Tengo que irme, señor. ¡Stacy! ¿Has considerado las consecuencias de eso que estás pensando hacer? Sí. ¿Quieres decir que no lo haga? Es tu vida. Lo que haces con el control remoto es cosa tuya, Michael. Lo sé. Solo hablamos de un par de meses y ya. Si me salto unos episodios, ¿qué me perderé? ¿Un corte de cabello y 30 discusiones? ¿Has visto al gnomo ese? ¿Ah? El del comercial de cereal. Mágicos y deliciosos, ¿ese? Sí. Siempre está buscando el oro al final del arco iris, pero cuando lo alcanza al terminar el día, son hojuelas de maíz. ¿Y? Michael. Sí. ¿No has entendido la metáfora? No lo haré, ya entendí. No es un buen momento. Tal vez termines más rápido. Bien, ¿quieren que los vea?
A ver. El techo es muy alto. El pasillo es muy angosto. La escalera donde la pusiste no sirve para nada. ¿De qué hiciste el cuarto? ¡Pizza! Es una estupidez. Siguiente. ¿Tú qué material usaste? ¡Pepinillos! ¡Ah, no actúen como bebés! Michael, ¿cómo te atreves? Tienes 7 años y Ben quiere inventar un piso de pizza. ¿Por qué no? Porque algún día será mayor y deberá dejar de fantasear. Oye, pizzero. No vivirás de ser creativo, sino de besar traseros, complacer a los jefes, hacer que la compañía gane mucho y esperar a que te arrojen un hueso despreciable. ¿Entiendes? Sí, señor. Eimer no te hizo socio, ¿verdad? Oh, querido, lo lamento tanto. Pero lo superaremos, sí, lo prometo. Es todo lo que hacemos, superar desgracias, pero ¿hasta cuándo? Precioso, ¿no? Camas dobles, con cocina, tiene vapor y televisión satelital con sistema surround. ¿Por qué eres tan hiriente siempre? Algún día te la devolveré. ¡Michael Newman! ¡No sabía que fumabas puro! ¿Y ahora es cuando, mocoso? ¡No, Katy! ¡No es mío! ¡Se lo quité a Kevin, tu hijo! ¡Fuma como chimenea! ¡No es cierto! ¡Y huele mucho a hierba! ¡Kevin O'Doyle! ¡Entra a la casa en este instante! ¡Te odio! ¡Que no oyes! ¡Mamá! ¡Métete! ¡Mamá! ¡Me estaba fumando! ¡Las drogas destruyen, pequeño! ¡Te dije que te metieras! ¡No es justo! ¡No quiero devolver mi bicicleta! Hay que hacerlo. Pero si papá nos la dio. Porque los quiere, pero hubo un malentendido en su trabajo, así que tenemos que devolverlas. Pero ya le dije a Kevin O'Doyle que tengo una bicicleta nueva. Pintaremos mi bicicleta vieja y se verá como nueva. Es una bicicleta de niña. Todos se burlarán de mí. ¡No! Yo quiero mi bicicleta. Quiero quedarme con ella. Ya no resisto más. Adelántame a mi promoción. Por Michael Newman. El mejor socio que podría imaginar. ¡Salud! Gracias. Gracias a todos. Mi familia se los agradece. Daré lo mejor y no los defraudaré, lo prometo. ¡Sí! ¡Felicidades, señor! ¡Felicidades, señor! Gracias. ¿Qué se siente, socio? Se siente increíble, señor. Te lo ganaste, créelo. Y no solo por el proyecto Watsuhita, sino por relevarme en el trabajo para ayudarme a pasar tiempo con mi dama adorada. Hola, tesoro. ¿Esto es verdad? ¿Se hicieron novios en 2 meses? 2 meses son demasiado para él. No. Los primeros meses fueron sencillos. Fue el primer año lo más difícil. Ese desagradable fin de semana con mi hermano en Cabo fue un tropiezo terrible, pero el doctor Bergman nos ayudó a superarlo, ¿no, querida? ¿Les ha servido a ti, Yadona? ¿Doctor Bergman? ¿De qué hablan? ¿Sabes, amorcito? No debemos inmiscuirnos. Deja que Michael disfrute de su gloria. ¿Salud? Disfrútalo, socio. Sí. Vámonos, tesoro. El maldito tardó un año en promoverme. ¿Qué otra cosa me perdí? ¡Rayos! ¿Quería algo, señor Newman? ¿Quién eres tú? Kirsten, su asistente. ¿Y qué pasó con Alice? Se cambió a contabilidad. Ya no lo aguantaba. Y prefiere que le digan Alan ahora. No lo olvide. ¡No! 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 ¿Y quién rayos es el doctor Bergman? Y siento que Michael no hace ningún esfuerzo por comunicarse. No, yo quiero, pero estoy en piloto automático. ¿En piloto automático? Más bien en autozombie. ¡Qué bien, Donna! ¿Qué bien, Donna? Michael, relájate. ¿Quién es este baboso? No podemos hablar tú y yo. Porque no se puede hablar contigo. Ay, no. ¿Cómo hablar si nunca estás en casa y cuando estás te quedas sentado viendo al espacio? ¡Estoy en piloto automático! Ay, no, ¿qué quieres de mí? Eso es lo que pasa. Ahora va a contestar su teléfono. ¿Qué rayos pasó? ¡No toqué ningún botón! ¿Ahora verás televisión en la cena? ¡Ay, podemos! ¡Samantha! ¡Mi angelito! ¿Pero cuánto te ha crecido el cabello?
¿A qué hora creciste? Ven, vengan acá. Tengo una idea. No trabajaré hoy. Veremos juntos historias de dragones. ¿Esa ¿qué dicen? Es para bebés, pa. Yo quiero ver si es ahí. Sí, sí es ahí. En este capítulo encuentran el brazo. ¿Qué pasó? ¿Me perdí de la era de historia de dragones? ¡Ay! ¡Oye, tú, ratón! ¡Oye! ¡Dame mi pastelito, flojo! ¡Ven acá! ¡Dame mi pastelito! ¡Ven acá, maldito gremlin! No le grites a Fido porque encontró tus pastelitos. ¿Quién es Fido? ¿Dónde está Sondas? No menciones a Sondas. Los niños apenas dejaron de llorarlo. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Murió? Oh, no. No, 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 no. Ese perro tonto y consentido. Niños, papá no había llorado. ¡Era el mejor perro! Y bueno, está sacando su pena. ¡Quiero, Sondas! ¡Una noche que la cabeza del pato se perdió! Quiso hacerlo con mi pierna y no lo dejé. ¡Debí dejarlo! ¡Lo siento! ¡Soy un idiota! Querido, tranquilo. ¿Qué fue lo que hice? Te amo. ¿Tú aún me amas? Michael, han pasado... Estoy muy confundida. No, 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 no. Yo cambiaré, ¿sí? Seré un mejor esposo, lo prometo. No me dejes, no me dejes. Ya no trabajaré tanto, ¿sí? Estaré contigo. Pero no me dejes. Qué pronto se recuperó el pato de la muerte de Sondas. Te parecerá desviado, pero ver eso me excita. Sí, pues eso tiene remedio. No. ¡No! ¡No es culpa mía! ¡Se activó solo! ¡Ni siquiera toqué el botón! Ah, ni por error. ¿Sí? Querido, ¿qué pasa allá abajo? ¡No! ¡No es nada! ¡Había un ratón y lo maté! ¡Lo sacaré! ¡Pero primero rompió la mesa! ¿Cómo entraste aquí? Algo me dijo que querías verme. Me estoy volviendo loco. Esta cosa se descompuso y se adelanta solita sin que la toque. No está descompuesto. Es una función. Verás, usa su memoria para ejecutar tus preferencias. ¿Recuerda lo que me gusta? ¿De qué hablas? Es un aparato muy sofisticado, como el Tivo. ¿Puedes decirle Mivo? Adelanté el sexo una vez. No quiero perdérmelo siempre. Me gusta hacerlo. Me gusta el sexo. Corrígeme si me equivoco, pero... Lo usaste para adelantar todo un año de relaciones sexuales. Sumándolo, darían unos 30 minutos a tu ritmo. No, no. ¿Y qué? ¿Todo lo que me he saltado lo tiene programado y lo hará solo? Exactamente. No más duchas, no más tránsito, no más discusiones, no más enfermedades. No me gusta, está mal. Te lo devuelvo y desactivo el servicio. ¡No! Renuncio, ¿qué te lo dejo. Gracias por toda tu ayuda, pero... Sí. Esto no. Ay, por favor. Linda gorra. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Aléjate de mí. ¿Traes un arma? ¿O solo estás feliz de verme? ¿Ah, sí? Me quitaré la ropa y así... Yo no haría eso si fuera tú. Solo queda una parte donde puede volver a aparecer. Ah, no, 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 no quiero eso. Ayúdame. Te lo dije. En ese objeto no se aceptan devoluciones. Sí, Morty, ya llévate. Hasta que nos volvamos a ver. No me hagas eso, por favor, Morty. Morty, ¿cómo hago que deje de adelantarse? ¡No! Buen día, querido. ¿Ah? ¿Quieres ducharte primero? ¡No,
no puedo ducharme porque se adelantará. Y si se adelanta, no sé hasta dónde llegará. Así que solo, ya sé, no me bañaré hoy. Como en el viejo oeste, ¿sí, Donna? Quiero decirte lo que está pasando, pero eso nos haría discutir y no debemos porque se dispara. Sé que hay un problema, traté de resolverlo anoche y casi termina en mi trasero. Así que me iré a trabajar y trataré de resolver esto. ¿Irás en bata de baño? Ay, querida, no podemos discutir, ¿sí? No más discusiones. Tenía razón, yo no, todo el tiempo. ¿Un beso? Si quieres, sí. No, un beso no, no puedo dártelo porque si lo hago conducirá a otra cosa y luego, sí, otros 3 minutos pasan. Te sientes defraudada y yo como un idiota sin remedio y quiero estar contigo cada minuto de mi vida y por eso me voy a... ¡Que tengas un buen día! Una vez más, Michael dejó a Donna en la cama confundida e insatisfecha. ¡Cállate, narrador! ¡No, cállate tú, hablador! Señor Eimer está aquí. ¿Tu primer día como socio y vienes a trabajar en bata de baño? Así es. John, creo que deberíamos dejar de gastar energías en presunciones corporativas de quién trae el mejor traje, Armani, Calvin Klein. ¿A quién le importa? Hay que concentrarnos en lo que importa, el negocio. Es la locura más grande que he oído. Pero demonios, tienes razón. Cambio de vida. Me siento libre. Sí. ¡El pantalón no! Ah, acoso sexual. Sí. Hablando de cambio de vida, hay algo o de hecho una persona de quien quiero hablarte. Janine. ¿Todo en orden? Decidimos dejar las excentricidades del dinero y vivir en Marruecos. ¿Marruecos? Marruecos. ¿Y luego? Eric Lamensov asumirá todas mis responsabilidades y quiero que tú tengas su lugar. Pero Eric Lamensov es director de la división internacional y... llevo apenas un día siendo socio. ¿Y qué? Cada cuenta que tocas se convierte en oro. No me sorprendería que un día tú fueras el director ejecutivo. Wow. Oye, me encantaría que así fuera, pero... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No quiero promociones! ¡No! Michael, tienes una llamada. Michael Newman. ¡Hola, muchachote! Hace 10 años dijiste que querías ser director ejecutivo. ¿Qué crees? Eric Lamensov se suicidó. Deja la comida chatarra, señor director, o también terminarás suicidándote. Abrir la sesión virtual. 10 años. Esto no podría ser peor. ¡Ay, Dios! ¡Soy una ballena! ¿Qué me pasó? ¿Qué es esto? ¡Son senos! ¡Tengo grandes senos! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! Quiero ir a mi casa. Estas son las noticias de las 10, 5 de febrero de 2017. Britney Spears tuvo su 23avo hijo hoy. Kevin Federline, el orgulloso padre, dijo estar considerando conseguir un trabajo. Y Michael Jackson, el primer hombre en clonarse, presentó una demanda en su contra por abusar de sí mismo.
¡Donna! ¡Donna! ¿Puedo ayudarte? Hola, papá. Hola, papá. Ven. ¿Eres tú? ¿Cómo has crecido? ¡Estás enorme! ¡Mira quién habla! ¡Capitán Pastelitos y Comida Chatarra! ¡No levantes mi autoestima! ¡Si me hubieras llevado a Pilates como dijiste, no creerían que soy Rosy O'Donnell! ¡Ven! ¡Yo te quiero! ¡Pues yo no! ¡No te lleves los pastelitos! ¡Eres tan cruel! ¿Quieren dejar de gritar? Son una vergüenza. ¿Esa es mi hija? ¡Mamá! ¡Me voy con Derek! ¿Eres tú? ¿Samantha? ¿Cuándo te creció el buzo? ¿Al mismo tiempo que a ti? ¿Ya puedo irme? No. ¿Quién es el tal Derek? ¿Quién? Mi novio, el más sexy de la escuela. ¿Quién crees? Se le quitará lo sexy cuando queme su casa. Ahora sube, ve a ponerte ropa normal y decente. ¿Por qué eres malo conmigo? ¡Haz lo que te digo! ¡Y lávate la cara! ¡Sí! ¿Fido también murió? Y este tiene al pato haciendo el trabajo. ¡Donna! 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 ¡Demonios! ¡Mira qué lindo estás! Doctor, ¿se puede? Hola, querido. Hola. Hola. ¿Qué están haciendo? Donna y yo iremos por un chocolate caliente. ¿Quieres que te traigamos uno? ¿Estás engañándome? ¿Con el galán de las tanguitas? Por favor, ya basta, Mike. Ya lo hemos hablado. No. Ya hablamos de esto. Así es. Tema cerrado. Sí, pero no si andas con la esposa de otro. ¡No te metas con mi esposa! ¡Mike, basta! ¡Basta, Mike! ¡Tú me abandonaste! ¡Ya déjalo! ¡Déjame! ¡Te atreves a defenderlo! ¡Vete de aquí! ¡No! ¡Vete! ¡No te podemos discutir, Donna! ¡Por favor! ¡Te odio! No. ¡Te odio! ¿Qué pasa? ¿Tú me odias? No. 10 años y no has terminado. ¡Morty! ¿Por qué hiciste esto conmigo? Tú te lo hiciste solo. No, yo no quería saltar tanto tiempo. Ni quería perder a Donna. Tu comportamiento programa el control. Cada vez que hubo conflicto entre trabajo y familia, el trabajo ganó. No, no es cierto. Miéntele a tu esposa y a ti mismo. Pero al control es imposible mentirle porque es a prueba de mentiras. Lo siento. No puedes cambiar lo que ya pasó, pero aún eres joven. Un joven obeso, pero puedes recuperar a Donna. Es lo que haré. Hazlo, gordito. Los vi al pato y a ti juntos. Muy bien. Buen trabajo. En un rato lo sentirás. Por favor. Por favor, lee mi nota. ¡Te odio! ¡Te no. odio! ¡Te odio! No. ¡Te odio! ¡Espera! Odio, ¡es que te tengo algo que... ¡No! Michael, ¿estás despierto? Michael, querido, ¿estás despierto? Donna. ¿Qué fue de mi grasa? Fue tan solo una pesadilla. Una terrible pesadilla. ¿Qué, Michael? ¿Tuviste una pesadilla? Ese perro corriente me aventó al suelo. Shaggy, ¿tu perro de la suerte? Sí, de no haberte tirado, no te hubieran hecho el estudio que reveló a tiempo que tenías cáncer. Tengo...